tu entrepierna está flácida y aguada, es porque probablemente en tus rutinas para piernas estás enfatizando mucho tu atención en los cuádriceps y en la zona glútea, excluyendo los músculos aductores. Pero no te preocupes que haciendo la rutina de hoy, aunque sea una vez por semana, muy pronto vas a ver muy buenos resultados. Vas a ver piernas tonificadas de una manera pareja, duritas por todo lado. Así que comencemos con la rutina. Para el primer ejercicio, vamos a separar las piernas con las puntas de los pies mirando hacia afuera. Vamos a bajar a una sentadilla sumo para trabajar al máximo esa entrepierna. Ponte cómoda y evita colocar tus pies rectos. Estos deben estar bien abiertos. Busca una distancia entre las piernas de tal manera que formes un rectángulo perfecto. Así se activarán los aductores. Y una vez que tengas la postura, coloca tus manos atrás de la cabeza. Baja y con una mano toca tu talón. Subes, bajas y tocas el otro talón. Y así hasta completar 20 repeticiones, o sea 10 a cada lado. ¿Lo tienes? Comencemos. Manos atrás de la cabeza y vamos abajo. Derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Excelente. Respira profundo y estira un momento los músculos. Afloja tus piernas y descansa mientras yo explico el próximo ejercicio. El segundo ejercicio también separa ancho las piernas y las puntas hacia afuera. Apóyate con el codo sobre una de tus piernas para comprobar que la rodilla no rebase la punta del pie. El otro pie mirando hacia afuera de igual manera. Vas a sentir un templón en la entrepierna. Baja hasta donde puedas, siempre y cuando tu pierna esté bien estirada y tu espalda rectita. Trabajaremos un lado a la vez, 10 repeticiones a cada lado. ¿Lo tienes? Seguimos. Y bien, separa tus pies, busca una postura donde te sientas con equilibrio y una vez que lo tengas, manos enfrente y baja. Abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al otro lado, abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, excelente. Descansa mientras explico el siguiente ejercicio. No olvides aflojar tus piernas y estirar bien los músculos. Tercer ejercicio. Pasemos al mat. Recuéstate con las manos bajo los glúteos.
Eleva tus piernas rectitas y sepáralas lo más ancho que puedas, de tal manera que sientas que estás estirando los músculos aductores. Cruza en tijera y vuelve a separar. El cruce debe ser intercalado, una vez pie derecho por encima y al otro el izquierdo, y así sucesivamente. No olvides separar bien tus piernas durante el ejercicio y haremos 30 repeticiones. ¿Estás lista? ¡Vamos! Manos bajo glúteos, piernas arriba. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Perfecto. Descansa un momento mientras explico el último ejercicio. Y nuestro cuarto ejercicio, también en el piso. Colócate de rodillas en el medio del mat. Estira una pierna mientras te sientas sobre el otro pie. Tu punto de apoyo será el talón. Brazos al frente y sube como empujando la pelvis hacia adelante. Vas a sentir de inmediato que trabajas realmente la entrepierna. Cuando desciendas las semisentadillas, siéntate por completo sobre el pie y vuelve a empujar la pelvis. Y haremos 15 repeticiones a cada lado. Lo tenemos, así que seguimos. Vamos, colócate en medio del mat, estira una pierna, talón de apoyo, brazos al frente y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, cambiamos de lado. Estiramos la otra pierna. Brazos al frente y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien. Respira profundamente, recupera tu respiración. No olvides regalarme un like para ti. Muchos besos, un fuerte abrazo, te quiero mucho y nos vemos en mi próximo video.